Doménica. Presente. Naomi. Presente. Maite. Presente. Leonel. Presente. Julián. Mía. Daniela. Naya. Estefano. Brad. Presente, profe. Ian. Presente, profe. Andrés. Alexis. Presente. Yare. Está haciendo entrada Yare. Nicolás. Presente. Sergio. Presente. Dustin. Presente, profe. Bien, en la clase, el día de hoy vamos a comenzar con estudios sociales. Presente. Ya te tomé la asistencia. Profe, ¿ponemos el tema en nuestro cuaderno? Sí. Si pongan la fecha de hoy, la materia que vamos a dar, que es estudios sociales, y el tema. Hola, profe. Hola, Estefano, buenos días. Buenos días. Profe. Daniela. Buenos días. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Mía. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Andrés. Naya. Julián. Bien, muchachos, vamos a ver en el tema de hoy, participación en la vida provincial y local, y vamos todos a buscar la página 172 del libro de texto. Página 172. Todos ya deben de estar con el libro en esa página. Bien, en clases anteriores hemos hablado sobre cómo está dividido Ecuador, que está dividido en cantones, parroquias, provincias. Están las provincias de la región interandina, las provincias de la región litoral, provincia de la región amazónica y la provincia en la región insular, que en este caso es Galápagos. También vimos que estaba compuesto de gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. Sobre el gobierno parroquial, las parroquias urbanas que dependían
del cantón al que pertenece. El máximo representante de la parroquia es el presidente de la Junta Parroquial. También vimos el gobierno cantonal, que las autoridades son los jefes políticos, el alcalde y los concejales. También existen dentro del gobierno cantonal otras autoridades como el jefe de la policía, la autoridad de educación y la autoridad de la salud. También vimos el jefe político, que es el representante de la República, y el alcalde. Todo esto, como saben, son elegidos cada 4 años mediante el voto. También vimos los consejos municipales, se organizan en comisiones y estos son los que van a trabajar directamente con las necesidades del cantón, es decir, administrar, que tiene que resolver todas estas necesidades del cantón. Vimos el gobierno provincial, que el prefecto provincial y los consejeros provinciales. Y todos estos tienen sus varias responsabilidades. Pues en la clase de hoy vamos a tratar lo que es la participación en la vida provincial y local. Es decir, más directamente ya la participación en el barrio. Vamos a ver. Vamos todos, ya todos están en la página 172. Sí, profe. Yo estoy. Sí, profe. Bien, vamos entonces a realizar la primera actividad de la página 172. Vamos a ir todos a la página 235. Que dice, pega recortable la página 235 en el espacio. Vamos a ir todo a la página 235. Y vamos a recortar el recortable que está ahí al final. Vamos a recortarlo y vamos a pegarlo aquí en la actividad. Dígame. Profe, es una niña. Profe. Dígame. Yo tengo el libro de estudio social y me van a traer el fin de semana. Ah. Entonces, escucha la clase y después haces la actividad, vas a la página de la institución y ahí va a estar la clase grabada. Listo, profe. ¿Ya? Sí, ya. Vamos a esperar que esté conmigo. Vamos a recortarle y le vamos a pegar. Dígame. Profe, ¿cuál es? ¿El de la niña o el de...? El de la niña, el que está abajo en la esquina. El que está abajo. Gracias. Profe, ¿qué página es la...? 171. Es la clase, Daniela. Profe. Dígame. Yo no tengo el cuaderno porque ayer me quedé en la casa de mis abuelitos y no saben cómo traerme los libros. Bueno, Doki, te digo lo mismo que habrá. Está pendiente de la clase y después te igualas y vas a la página de institución y vuelves a observar la clase. Claro, profe. Listo, gracias. Listo, profe, y ya está pegada. Ya. Ve haciendo las actividades que dice, describe lo que ves en la fotografía. Ahí tienen que escribir, describir lo que ven en la fotografía.
A ver, Mía, describe lo que ves en la fotografía. Yo veo una niña, con sombrero, con su ropa viejita. Veo personas atrás de ella plantando, está acomodándole bien a la plantita. Y los demás también, y hay un árbol grande atrás de ella. Muy bien, Mía. ¿Y qué forma de participación representa esta imagen? ¿Qué usted cree que está, cómo está participando esa niña? ¿Qué usted cree que está haciendo? ¿Plantando flores? Sí, está plantando flores. Yo creo que está anticipas actividad de anticipación. Una actividad puede ser en el barrio, puede ser en el colegio. Es decir, como nosotros que cuando plantamos las plantas allá. Ah, como muy bien. Y es como un grupo, ¿ves? Un grupo de personas que están haciendo una actividad, puede ser en el barrio, puede ser en el colegio. Muy bien, ahí responden esas dos preguntas. Bien, entonces, en lo que van terminando, ya copiaron, ya pegaron las láminas. ¿Ya serio? Sí, profe. Bien, entonces, vamos a ver entonces las organizaciones barriales, comunitarias o parroquiales. A ver, Maite, léame el primer párrafo. Vamos todos a leer con la vista para después realizar un debate. Las organizaciones barriales, comunitarias o parroquiales son una fuerza social muy importante. Los vecinos se asocian y se organizan legalmente para participar en la vida pública de la localidad y lograr objetivos comunes. El territorio en donde actúa cada una de las asociaciones de vecinos pueden ser en barrio, un caserío o recinto, una parroquia, un cantón, un pueblo o una ciudad. Muy bien. Estas organizaciones, como comienza, es una fuerza social muy importante. Pues son un grupo de vecinos que se asocian y se organizan legalmente para participar en la vida pública. Estos se reúnen, puede ser un barrio, un caserío, es decir, una parroquia, y depende a una necesidad que haya en ese lugar, ellos se organizan y realizan una actividad. A ver, continúa Sergio. Profe, una pregunta. Dígame. Por si acaso estará bien lo que puse. ¿Qué forma de participación? Y pensé que era organización social. Sí, esa. Ah, sobre ambiente, sobre organización de lo que es un medio ambiente, sobre el medio ambiente. Entonces, ¿sí está bien? Bueno, puede ser, sí. Ya, gracias, profe.
Creo que están sembrando una planta y puede ser que estén haciendo una actividad de reforestación. A ver, Sergio, comience a leer el segundo párrafo. Estas organizaciones se forman cuando los integrantes de la comunidad sienten movidos e interesados en reunirse por razones de buena utilidad. A veces lo hacen para solucionar problemas que ya se han presentado. En otros casos, el interés de las organizaciones barriales es trabajar para lograr mejoras en los espacios comunes de la localidad, padre, parques, caminos, casas, entre otros. Las organizaciones barriales o parroquiales tienen que tratar asuntos relativos a la comunidad entre vecinos. Muy bien, Sergio. Bien, a ver, Yare, ¿cuál es el objetivo de estas organizaciones barriales? ¿Qué es lo que ellas hacen? A ver, Yare, ¿tienes? Son una fuerza social muy importante y su objetivo es ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es su objetivo? A ver, ¿dónde hacen su actividad? en recintos, en barrios, en... No me acuerdo más. Es decir, en la localidad donde ellos viven, según las necesidades que haya en esa localidad, ellos se organizan, como puede ser en los parques, caminos, plazas, y ya unas necesidades que tienen, ellos se organizan y realizan su actividad sobre ello. Bien, vamos a ver la minga. Ustedes saben lo que es una minga, ¿verdad? ¿No sabes, Naomi, lo que es una minga? Yo sí sé que es una minga. Una minga. Profe, la minga no Yo es. sí, profe. Yo sí sé que es una minga, A ver. profe. A ver, Andrés, explícale qué es una minga. Es cuando todas las personas que quieren se unen y ayudan a hacer trabajos así en donde haya necesidad. Muy bien, Andrés, es muy bien. Y hay que recordar que esta forma de trabajo colectivo es de la época de los incas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los incas? Que ellos realizaban la minga. Desde ese entonces surge la minga de la época de los incas, que es una manera muy bien de organizarse, puede ser amigos, vecinos, y se reúnen solidariamente cumpliendo, buscando un beneficio para todos los miembros de la comunidad. En los colegios, en ocasiones se hacen mingas, es decir, se reúnen padres, profesores y trabajan todos en busca de un beneficio del colegio. En el barrio, ¿nunca han escuchado que han hecho alguna minga en el barrio de ustedes? En el mío, sí, profe. No, sí, profe. Yo no, no. Sí, Muy profe. bien. Ah, muy bien. Y Yo he estado ahí también colaborando. muy bien, eso es muy bonito. Es decir, todos podemos participar. Todos podemos aportar un poquito. A ver, Naomi, vamos todos a observar el cuadro que está en la página 173. A ver, ¿Ya? Naomi, ¿qué observas ahí en esa lámina? Descríbeme de la página. Observo
observo unas personas haciendo un trabajo en su comunidad, en donde vivan. Están recogiendo la basura, están las personas por ahí atrás están viéndoles cómo están haciendo. ¿Y qué zona es esa? ¿Qué observas en el paisaje, en la imagen? Observo que hay botes y hay un río. Es como es en la costa, ¿no? En la playa, ajá, como si estuvieran limpiando ajá. la playa. Sí, está igualito. Dice, recordamos que lo más importante a los seres humanos es su organización colectiva, así como su capacidad de trabajo, vivir y compartir en comunidad. Recuperamos nuestra capacidad de solidarnos, pensar en los otros y pensar en todos como un conjunto. Es decir, es muy importante las mingas porque trabajamos todos en colectivo por un mismo objetivo, en beneficio de todos. Siempre en beneficio colectivo en conjunto. Dígame. Una pregunta. Estos son estudiantes porque todos tienen la misma ropa, pero la señora no. Muy bien, puede ser un grupo de estudiantes. Un grupo de estudiantes de un colectivo determinado que fueron a limpiar la playa. Porque ellos, esa es su zona, ellos viven alrededor de esa playa y ellos fueron a hacer una minga a ese lugar. ¡Profe! Se hace depende del lugar donde vivas y depende de las necesidades. Por ejemplo, miren la... ¡Profe! Dígame. Dígame, Maite. ¿Sabe salir en uno en publicidad de la televisión? ¿Saben salir que los estudiantes, algunas personas se saben unir para recoger la basura y todo eso? Muy bien, muy bien. Esto, como vemos aquí en esta lámina, lo hacen, parece que en la costa, en una playa. Y fíjense bien en la lámina, la página 172, en esta pequeñita que hay aquí abajo. A ver, Leo, ¿qué observas en esa lámina? A ver, Leo, ¿qué observas en esa lámina pequeñita? Está plantando. Está sembrando plantas. A ver, Doménica, ¿qué observas en esta lámina, en la página 172? En la pequeñita que está. Están sembrando, le están ayudando a que tengan muchos árboles, que están sembrando muchas plantas para... Muy bien, es como un grupo de personas que están trabajando en la comunidad. Muy bien, en la construcción de un canal de riego, ¿ves? Eso es, depende, estos están en la construcción de un canal de riego, están abriendo como si fuera un hueco así largo, ¿ves? Todas las personas, y aquí están trabajando como recogiendo la basura en la playa. Es decir, cada grupo se organiza y realiza las actividades, depende a sus necesidades que tengan en la comunidad, es decir, en su localidad. Todo depende del lugar donde viva y las necesidades que hay. Pero siempre todos trabajando con un objetivo en común que es el beneficio colectivo. Bien, vamos a hacer la actividad 1 de la página 173. Dice, imagina que tienes la oportunidad de organizar una minga con las personas de la asociación barrial de tu vecindad. Escribe 3 objetivos en los que te enfoques en esta minga. Ustedes se van a imaginar que van a organizar una minga en su barrio. Y ustedes van a escribir ahí 3 objetivos que ustedes van a perseguir, es decir, 3 cosas que ustedes quieren lograr con esa minga en su localidad, en su barrio. Puede ser recoger la basura, sembrar plantas, adornar el barrio. Profe, la primera debemos poner de lo que queremos ser, como recoger la basura y así.
Muy bien, sí. Ya. Depende a la localidad donde ustedes vivan, ustedes se imaginan que van a formar, van a organizar una minga. Ustedes son los responsables de organizar una minga. Y ustedes tienen que pensar en tres objetivos que ustedes quieren lograr en beneficio de su localidad, en beneficio del barrio. Doti, vamos a trabajar. Ustedes piensen si en su localidad hay mucha, por ejemplo, la hierba está alta, puede ser organizarnos y todo y cortar la hierba, sembrar plantas, recoger la basura, depende a las necesidades que ustedes vean donde ustedes vivan. Dígame, ¿cuántas puedo escribir, profe? Tres, dos. Tres, te escribe tres objetivos en lo que te enfoques en esta minga. Profe, ya terminé las tres. Sí, ya terminaste. A ver, Estefano, léame los objetivos de la minga que usted se quiere organizar. Recoja la basura, pescar y proteger la tierra. Muy bien, muy bien. Listo, profe. A ver, Naomi, ¿cuáles son los tres objetivos que te perseguiste? Cultivar plantas para todos, darles comida para que no tengan hambre, porque eso es lo que ahorita vamos a pasar, porque están recogiendo la comida los que compran. Sí. Y que nuestro ambiente esté más fresco, porque las plantas hacen que tengan, no esté en nuestro ambiente con toda esa basura que botamos por ahí en la calle. Muy bien, Naomi. Yo, profe, yo. A ver, Yare. A ver, la primera, la mía, es limpiar las calles, luego tener seguridad, luego establecer, luego hacer, crear lugares como parques y de diversión y eso. Muy bien, es decir, crear lugares recreativos en el barrio, muy bien, muy bueno. Y seguridad, muy bien, muy importante trabajar todos con que en el barrio haya seguridad. A ver, Nicolás, ¿qué objetivo te vas a perseguir en la minga que vas a preparar? Nicolás, dígame un objetivo. Ya acabé, profe. Construir un nuevo local de comida, asear el parque, y ¿cómo se llama? Y las demás es adornar también, era plantar árboles de manzanas para aumentar la comida. Muy bien. Podemos plantar, sembrar plantas para, es decir, para que sean comida, que nos den fruto, o también como forma de embellecer el medio ambiente, que tengan muchas flores. Ya acabé, profe, ya acabé. Ya, profe, ya acabé. Ya, profe, profe. A ver, poco a poco, a ver, doctor. A ver, doctor. Cortar el césped, sacar la basura en los días que vengan los basureros. Y son dos cosas en una misma oración. No botar a los perritos y plantar plantas. Muy bien, a ver, Leo. Recoger la basura, no cortar los árboles y cuidar el planeta. Muy yo, profe. Bien, muy bien. A ver, dígame, Daniela. Limpieza de las calles, limpiar los canales de agua y plantar.
¿Plantar qué? Plantar árboles. ¿Qué más? A yo, ver. Profe, yo, profe. A ver. Decorar el vecindario, sembrar plantas para que haya más oxígeno y cuidar entre todos los vecinos. Muy bien, muy importante sembrar plantas para que haya más oxígeno. Yo, profe, yo. A ver, Brad. ¿Brad? ¿Se quedó congelada la imagen? Profe, le quería preguntar. No, profe, yo, profe. A ver, Doménica. Digo. Sí. Recoger la basura de todo el planeta. Sembrar los árboles para que haya mucha naturaleza. Recoger todos los animales de la calle. Muy bien. A ver, Sergio, léame sus tres objetivos. Profe, me falta uno a mí. A ver, no importa, dígame lo que tenga. Cultivar plantas y reactivar parques abandonados. Muy bien. A ver, ¿qué otro estudiante me falta que no quiero leer? Yo, profe. A ver, dígame, Andrés. Maite. Andrés. Recoger la basura, adornar el barrio y recoger a los perros callejeros. Bien, a ver, Alexi, que estás muy calladito. Léame su tres objetivo. Limpieza de las quebradas y que hay que sembrar plantas. Y organizar comida para los más necesitados. Muy bien. En estos momentos en que estamos viviendo, esa es una actividad muy, muy importante. Recoger comida para los más necesitados. Eso se está aplicando mucho en estos momentos en muchos sí, lugares. Les dan comida a los pobres. Muy bien, en estos momentos esas son las actividades que más se están notando. Dígame. Profe, mi papá trabaja en el municipio y el municipio les da más como comida a los pobres, entonces mi papá siempre sale todos los días a trabajar a darle comida a los pobres y ya. Ya, muy bien, esa es una necesidad en estos momentos. Es la necesidad que más está teniendo la población. Dígame. Profe, dígame. A ver, Naomi. Mi abuelita le sabe pedirles de la junta la comida para las personas que necesitan. Y le pidieron muchas fundas y yo le ayudé a mi abuelita para que les entregue. Ah, muy bien, mira, ahí aportó su granito de arena en esa actividad usted. A ver, Maite, léame su tres objetivos. Limpiar los mares. Y una lista larga. Recoger todos los perritos, bañarlos, llevar a los veterinarios y ponerlos en adopción. A ver, Ian, me falta Ian. ¿Ian? Profe, yo ya cambié. Sí, profe. A ver, Ian. Limpiar las calles. Construir carreteras. Y cuidar a los animales. Bien, muy bien. Entonces ya todos sabemos, tenemos idea de organizar una minga y los objetivos que vamos que se realizan, las actividades que se realizan y los objetivos que se van a lograr. Pues, de deber, yo les voy a dejar
Dice, organiza una minga para ordenar y limpiar tu casa. Así que ustedes se van a organizar una minga para ordenar y limpiar tu hogar. Describe cómo la vas a organizar. Es decir, ustedes van a contestar esta pregunta. ¿Cuándo la vas a hacer? Es decir, ¿cuándo la voy a hacer? Si la voy a hacer el sábado, si la voy a hacer el domingo, si la voy a hacer a final de mes. ¿Quiénes van a participar? Espera un momentico, Naomi, déjame terminar de explicar. ¿Quiénes van a participar? Es decir, va a participar mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Y cuáles son las tareas que van a realizar cada uno de los participantes? Es decir, mi mamá va a hacer tal actividad, mi papá va a recoger el patio. Mi hermano va a regar las plantas. Así. ¿Ves? ¿Cómo, según los cuándo la quieran hacer, cuándo la van a organizar, quiénes van a participar? Depende a todas las familias que viven en la casa, deben participar todos. Pero bueno, puede ser que uno no esté porque no están presentes en ese momento. ¿Y cuáles son las tareas que cada uno van a realizar? A ver, Naomi, ¿qué me quería preguntar? Por si acaso, ¿esto que vamos a hacer debemos hacerlo de cuando digamos el día que vamos a hacer o solo es de deber y ya? ¿O debemos hacerlo? Bueno, deben organizarla. Ustedes la vamos a hacer. Ustedes la organizan en su casa y la hacen. Pero si queremos, obligatorio. Bueno, yo lo que necesito es que usted me responda esta actividad, me la envíe, me escriba cuándo la vas a hacer, quiénes van a participar y las tareas. Yo sé, le quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿El profe también puede participar mi primo y mi hermana o mi tío? Bueno, ¿usted organiza? Ah, ya. Sí, no es obligatorio, pero bueno, como... No es obligatorio, hay que participar, pero como la fuerza en colectivo es muy importante, unirnos, la organización y todos trabajar en función de un mismo objetivo, según la necesidad que tengamos en el hogar, es muy importante que todos participemos. Desde la edad que tenemos, todos aportamos nuestro. Profe, una pregunta. Dígame. A ver, uno a uno. A ver, Yari. Porque yo ya había hecho una amiga con toda mi familia. ¿Puedo describirle esa? Ah, ya, puede ser. Si ya lo hicieron, porque quizás como hemos tenido tantos días de descanso en la casa, ya quizás ya nos hemos organizado todo y ya la hicimos. Si no la han hecho, bueno, se organiza. Yo sí he hecho. Pero ¿cómo hay que hacer el deber? Gracias, profe. El deber, Doménica, es respondiendo a las preguntas esas. ¿Cuándo la vas a hacer? Por ejemplo, yo la voy a hacer el domingo. Vamos a participar mi mamá y mi papá y yo. ¿Y para cuándo es? Doménica en este caso no puede participar. Y mi mamá va a hacer tal actividad, mi papá va a hacer esto y yo voy a hacer esto. Ya, así de sencillo. ¿Y cuándo hay que entregar? Yo lo voy a subir en la plataforma hoy. Hoy es jueves, hasta el miércoles se puede entregar. Para el otro miércoles, claro. Siempre las actividades van se entregan la otra semana. Hoy es jueves, hasta el miércoles. Por la noche la pueden entregar. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todos quedaron claros el deber? Sí, profe. Yo se la voy a subir para la plataforma. Sí, profe, está claro el deber. Está claro, es fácil la tarea. La tarea. ¿Cómo, Leo? Dígame. ¿Leo? No entendí lo que me dijo. No escuché bien. Bueno, chicos, entonces, si ya no tienen duda, terminamos. Y nos vemos. Profe, Leo, quiero hablar. Dígame, Brad. Habla, Leo. Dígame. Dice que Leo quiere hablar.